at you in the summer. When you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you so long. I met you in the Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal, un día más. Pues nada, os traigo un videíto que no va a ser larguísimo y me vais a disculpar que tengo por aquí a Rubén. Simplemente va a ser para contaros cómo quedé ayer en el médico con Rubén, bueno, en el hospital, que lo vieron. Y os voy a decir, como primicia, es una información que a mí me cuesta bastante de tener. Pues eso, que os traigo información sobre los nuevos neceseres de Mercadona vuelta al cole. Deciros que es una información primicia, que espero que os sirva, que os guste. Que deciros que falta un tiempo, que es una información que me ha costado, la verdad, obtener. Y he visto los neceseres nuevos de Mercadona. Y deciros que son muy chulos, como siempre. Son tres modelos. Ahora al final del vídeo os hablaré de esto. Y deciros eso, que es una información que me cuesta bastante de tener. No digo nada y lo digo todo. Pero bueno, que aquí la tenéis. Espero que os sirva. Sobre todo que yo sé que os gustan mucho como a mí los neceseres y las cositas de Mercadona. Y que os puede valer, ¿vale? Entonces nada, os dejo con el vídeo y dentro vídeo. Bueno, vamos a empezar. Me veis sin maquillaje ni nada porque vamos a hacer la rutina facial y todo aquí con vosotros y vosotras. Así de paso. Si tengo que hacer paraditas y veis bastantes cortes en el vídeo, sabéis que es porque tengo que estar atendiendo a Rubén. Me voy a poner el serum de ácido hialurónico, pero no me he puesto tónico ni nada. Hoy voy a cara lavada totalmente. Tónico, un poquito, bueno, de agua de avena de Mercadona. ¿Qué te vas a poner más, Estrella? ¡Ay! ¿Qué te vas a poner? Pues sí, el contorno de ojos, que tengo aquí uno, tengo otro en el baño. Pues sabéis que siempre el tónico y el contorno de ojos me lo suelo poner en el baño. Pero hoy ha dado la casualidad que me lavé con agüita y jaboncito y la cosa se dio mal con los nenes como para ponerme a untarme cremas. Entonces, simplemente con los desayunos, enseguida se hace la hora, que llega Soraya, que sabéis que está un ratito fuera con los nenes, para que yo pueda grabaros un poquito. Deciros que a ver si el fin de os grabo un videíto y el lunes otros. Tengo un producto de limpieza interesante para enseñar y os tengo bastantes cosillas para enseñaros y cosillas para haceros en el canal. Pero bueno, eso lo dejaremos para el fin de y para la semana que viene. Hoy con este vídeo nos vamos a conformar porque Rubén ha decidido que no quiere estar fuera y que no. Y como mi chico está así, pues habrá que adaptarse a la situación, ¿vale? Deciros que ya tenemos el carrito nuevo, claro que sí. Tenemos el carrito nuevo. Y la verdad que me gusta. No es el mejor carro del mundo, tampoco es el carro por excelencia, pero esa es la segunda marca que a mí más me gusta después del Bugaboo, que lo veo carísimo. Lo veo un carro carísimo y no era la cosa, porque para que el tiempo que le queda a Rubén a lo mejor de ir en carro es muy poco. Y yo sé que para llevarlos al cole necesito el carro doble. Pero ahora es que está muy incómodo porque las cayolas gorditas, él es muy grandote, no cabe muy bien en el carro gemelar. No me entra bien por las puertas de casa para yo llevarlo y aún le quedan, por lo que he visto, me han dicho en el médico, ahora os cuento lo que me dijeron ayer, 2 semanitas más mínimo de escayola. Y ahora se ha tirado el pobre 4 semanitas luchando con ver si encontrábamos un carro que no. De la trona al carro es estrecho, del carro estrecho a la trona y a mis brazos. Y así ha pasado lo que le queda. Ya me he puesto el contorno, me parece que sí, os lo he enseñado, ¿verdad? El plateadito este de Mercadona, que me gusta bastante. Este es el Agent Skin Prevent. Es que el nombre se me olvida, pero es el que uno de los que más me gustan de Mercadona. A mí me funciona bien. No es muy antiarrugas ni nada, pero me hidrata muy bien, no me aporta mucha grasa. A mí los contornos de ojos extremadamente grasos no me gusta. Serum de ácido hialurónico de Procis. Pues eso, que creo que os di una noticia bastante interesante de los neceseres, por decirlo así. Que ya os digo que me costó de conseguir y me enteré y os digo, se lo voy a contar a mis estrellas, a mis estrellos. Rubén, y ahora me he enterado de lo de los neceseres, cómo son, y al final del vídeo voy a decir cómo son.
Ya os digo que es una información valiosa que me ha costado de conseguir y espero que la valoréis y que esperéis con mucha ansia viva y locura máxima mercadonística, necesarística, estanterística para los necesarios de vuelta al cole. Aunque no seamos niñas, son necesarios muy bonitos de tener. Nos pueden servir para meter perfiladores de ojos, para meter... Pues eso. Ay, que me pongo a hablaros de los necesarios y he dicho que al final del vídeo, de verdad, el carrito de Rubén, le he cogido la misma marca que el gemelar al final, porque ya no me he arriesgado más. Me he cogido el Baby Monster de nene, y algún día que no esté el subido y a lo mejor esté en la guardia, que de momento a la guardia creo que va a tardar, porque según le vea el bracito, cuando le quiten las cayolas, os cuento, me dijo el médico. Hoy estoy un poquito que me desatino, la verdad es que sí, me voy por otro lado. Me voy a poner la cremita de ácido hialurónico conjunto, que también me encanta, de Proci, ¿vale? Os dejo el descuento y el código descuento de Proci, ¿vale? Por si os queréis echar un ojo a las cremitas y a los tratamientos de cara de Procis. Que sabéis que me encantan. Yo repito y repito porque es muy buena cremita, la veo calidad-precio muy bien. Y a mi piel le funciona muy bien, ¿vale? A mi piel le funciona muy bien. Si tenéis una piel, yo creo que esta para todo tipo de piel os puede ir bien. Y la otra de colágeno igual. Las otras a lo mejor son más hidratante, más textura mousse, las otras dos que son un poquito más caras de Procis, pero estas dos yo creo que sin problema para todo tipo de pieles mixtas, grasas, secas, os puede ir muy bien porque hidrata muchísimo, incluso la de ácido hialurónico hidrata más, se puede decir, que la de colágeno de Procis. Las otras dos a lo mejor son más a pieles más secas, a lo mejor a pieles ya más, a lo mejor de según qué edad, 50 para arriba o 40 y tantos para arriba. Puede ser. Pues eso, ya con la piel hidratada, fijaros si cambia. No llevo nada de maquillaje, pero simplemente con ponerte hidratación en la cara, pues eso. Y nada, le hicieron las placas a Rubén. Llegamos a nuestra hora, como tocaba, y le hicieron las placas. Voy a ver qué me pongo. Me voy a poner corrector y BB Cream, como siempre. Me voy a poner protector solar, que quiero acabar el de Clarins. Me voy a poner el 50 más de Clarins, este de aquí. Porque así quito un botecillo del medio y ya me pongo a acabar los otros dos. Que tengo de Nivea y de Sophie Skin. Y así voy terminando cositas. Sabéis que ahora me estoy poniendo protector solar, aunque me ponga BB Cream con protector solar o eso. Y si me pongo base de maquillaje que no lleva protección solar, intento ponerme una capita más gruesecita de protector solar. Elizabeth Arden, que es este de aquí. Por lo que me dijeron que le tienen que hacer a Rubén, ¿sabéis? Si me notáis así también, es que estoy tristona por lo de Rubén. La verdad que es una cosa que me puede, que me agobia, me agobia. Porque saber que le tienen que hacer eso, pues supongo que a lo mejor no es tanto como yo me pienso. Porque será una chuminada lo que le tengan que hacer. La próxima vez que vayamos le tienen que quitar las cayolas, ¿vale? En 15 días. Y... el corrector, ¿dónde estás? Aquí. Y aparte de quitarle las cayolas, a ver, es este, sí. Es que tengo otro en este bote, en un bote igual, ¿veis? Que es este, que es súper concentrado de Mercadona, que estoy intentando usar porque no me acaba de convencer el camuflaje este, por darle uso. Y como lo pongo mejor con este aplicador y no tenía, lo he hecho ahí. ¿Ya te estás enfadando otra vez, Rubén? ¿A cuántas paradas me vas a hacer? Pastelito de crema, bombón de caramelo. Pues eso, le he pillado el carro, me cambio de un tema como quien se cambia de camiseta, ya lo sé. Pero es que hoy tengo la cabeza volada. Estoy pensando en lo de Rubén, en todo, en esto, lo otro. Y la verdad que la cabeza un poco volada, pues eso. Y el carro he cogido el Baby Monster en negro. Y por lo menos lo veo manejable, lo veo chulo, lo veo que se incorpora bien, que el nene va cómodo y que bien. Y total, eso que os digo, que para llevarlos al cole y todo eso yo necesito el gemelar. Porque Roberto y Rubén están para ir aún sentados, las nenas no. Las nenas perfectamente pueden ir andando, pero Roberto y Rubén necesitan el carro gemelar. Pero bueno, ahora para que pase lo que le queda, si tengo que ir a alguna parte solo con Rubén o lo que sea, pues un carrito de estos suelto, que es de un cuerpo, de un solo nene, pues me viene bien. Va. Creo que hay cosas más importantes en que comprarle a los nenes como para gastarse en un carrito tanto dinero. Y menos en un carrito que ya
Como quien dice, a Rubén lo más gordo de la niñez de un añito, dos añitos lo tiene cubierto, ya va hace dos añitos este mes. Por cierto, el día 22 le quitan las cayolas y todo va bien el día 17. Entonces el día 22 que su cumple por lo menos ya tiene las cayolitas quitadas. Lo que pasa es que el miedo que voy a tener yo que vaya sin escayola y ya sueltito por ahí. Uf, pero bueno. Tranquila, Estrella, que eres tan pesada, mujerón. Bueno, me voy a poner. ¿Qué te vas a poner, alma de cántaro? Pues me voy a poner mis polvos de Essence, que ahora estoy a ver si acabo los del botecito de Essence para ir poniéndome aquí estos de Clarins, que son buenos, son unos polvos súper buenos, pero este formato que traen no me gusta nada, porque esto se sale y tú no puedes poner producto aquí, es súper incómodo de utilizar. Y entonces la idea es terminar estos de Essence, e irme pasando los polvitos sueltos de Clarins a este cazuelilla de Essence, ¿sabéis? Luego quiero decir, y así utilizarlo como buenamente se utiliza un polvo para la cara. Suelto. Voy a sellarme sobre todo un poquito el corrector con esta brochita de Shein. Pues eso, pues tengo más videitos pendientes, pero ¿sabéis lo que pasa? Que hasta que no esté el papá y yo pueda grabar un poquito más tranquila y más tiempo. Porque Soraya está un ratito, tampoco es que se tire aquí mucho, mucho rato como para que me dé tiempo a mí a grabar y a editar un vídeo más largo. Entonces, pues eso. Lo que haré que si veo que se alarga y Soraya sigue viniendo o lo que sea, porque veo que no está Rubén para ir a la guardia, lo que haré a lo mejor es un día grabar y otro día editar. A lo mejor no lo puedo hacer todo en el mismo día por falta del tiempo, porque está Rubenito. Hasta que Rubén yo lo vea seguro y con el brazo recuperado del todo como para volver a la guardia. Que no lo veo yo aún. Claro, tengo que verlo con la joyola quitada. Y eso que os digo, que estoy tristona por lo que me han dicho que le tienen que hacer. Voy a ponerme este colorete como colorete y bronceador de maderas en el tono tierra. Le tienen que quitar las cayolas, ¿vale? Subir primero, en vez de ir primero a la placa y luego a que lo vea el médico, lo primero es ir a que le quiten las cayolas. Y le tienen que sacar las agujitas que lleva en el codo. Y me han dicho que ni lo anestesian, ni lo duermen, ni lo operan otra vez, ni nada, que se las quitan en vivo. Y es lo que me tiene a mí. Le han dicho, sí, porque no merece la pena a un nene tan chiquitín anestesiarlo entero solo para sacarle dos agujitas, que es un tironcito, pero le puede doler bastante, un poquito, eso depende del niño, dice, pero lo vamos a hacer así. Y yo, pues de pensar que tengo que entrar con él y le tienen que hacer eso, pues como madre, pues qué queréis que os diga, se me cae el mundo encima. Me pongo muy triste y muy mal y muy pesada. Pero mira, es que, bueno, meteoritos, lo que queda de ellos, que es poco, uy, y si los tiras al suelo, menos que te van a quedar, mujerón. Me voy a poner, como siempre, es que este look así, me estoy maquillando con vosotras básicamente, porque hoy, la verdad, que no he dormido muy bien. Rubén ha estado con la calor, yo no sé con qué, muy pesadito esta noche para dormir. Pesadito, no es normal, tiene que estar incómodo con la jayola, mi hijo. Y se ha despertado muy temprano y tengo un poquito de dolor de ojos, ¿sabéis? O sea que me voy a hacer un maquillaje suavito. Meteoritos, ¿me he puesto por aquí o solo en el párpado? Para darle un poquito de brillo y matarme un poquito la oscuridad que llevo aquí, que no es poca oscuridad. Me he puesto corrector y todo, pero no. Un poquito en el arco de Cupido, siempre hago así. Y me pongo un poquito en la barbilla de brillito. Me encanta este producto. Ya me habéis dicho que están en oferta y todo. Que me da igual, es que hasta que no los acabe no me cojo otros. ¿Para qué? ¿Para tenerlos ahí guardados y no empezarlos hasta que acabe esto? Pues no me gasto el dinero para eso. Cuando vea que ya hemos llegado a 50.000, que os haga el sorteo y no tenga ya, me cojo unos para mí y unos para vosotros. Me voy a poner. Nada, no voy a poner nada más. Mucho más el labial. Rellenar las cejas, la paleta Toffee Temptation de Mercadona. No la voy a usar. No os voy a decir que me voy a maquillar como una puerta hoy, porque no, me duelen los ojos y es que yo soy realista. Cuando no me apetece, no me apetece. Voy a coger el colorcillo este café con leche, eso sí, para darme un poquito aquí en la cuenca, que lo podía haber hecho también con el bronceador, pero ya lo había guardado y me ha apetecido abrir la paleta hoy. Aunque no le voy a dar uso, pero solamente para hacer un poquito de transición así. ¿Veis? Pues eso, con eso y un bizcocho, hasta mañana a las 8, chicos. ¿Y qué más vas a hacer, Estrella? Sí, me voy a poner el mismo labial este porque lo quiero. Me vais a ver usar esto mucho porque quiero acabar el poquito que queda, que es esto de aquí, y tirarlo. Porque así, a productos terminados o tirarlo. Porque es que al final te lías a abrir cosas, Estrella, y no acabas nada, no acabas nada. Y por lo menos darle acabamiento a algo. Un lapicillo de cejas este. Vale, voy a rellenar.
Cejas, rellenar, rellenar. Vale. Con el lápiz de Mercadona, ahora sí el color, porque este, si tenéis el pelo como yo, negro o castaño muy oscuro, os va muy bien este lápiz de Mercadona. Además lleva el cepillito. Este lo tenéis en, así en este formato, y micro lápiz también, que es un lápiz que hay más chiquitín, más finito. Es el número 3 de los lápices de cejas de Mercadona, el número 3. ¿Veis? Es bastante oscuro. Para las que tenemos el pelo oscuro queda muy guay. Y la máscara Toscana, que es una de las que más me gusta. Lo que pasa es que me cuesta de desmaquillar. Me gusta un poquito más incluso la Toscana, pero como ya no está, ya no suelo nombrar mucho la máscara. La Curve esta Toscana, un poquito más incluso que la Iconic nueva de Mercadona, porque tiene el cepillo rollo roller de Benefit. ¿Roller es? La que me gusta a mí, de Benefit, la única. Y rollo la Sensational de Maybelline, que sabéis que es mi favorita. Entonces por eso esta me gusta Toscana mucho. Me gusta un poquito más, la Iconic es buena, pero esta de reconocer que es como que las rellena muy bien, las rellena no, las engrosa muy bien, las alarga y encima las riza. Pasa es que yo no sé qué fórmula tiene, que esto luego para quitártelo de las pestañas ni con bifásico prácticamente se cuesta de quitar la máscara de pestañas esta, pero es buenísima máscara. Mirad, no llevo sombras ni nada y me ha puesto las pestañas muy bien. Pues básicamente eso, ahora os cuento sobre los neceseres. Y eso, a Rubén, de aquí el día 17 vamos, le quitarán las cayolas, le sacarán las agujas, bajaremos otra vez que le hagan otra placa y veremos cómo tiene el huesecito, los huesecitos del codo. Han dicho que le estaban soldando muy bien, que lo tenía bastante mejor, que lo lleva muy bien para estar un mes desde la operación que le hicieron. Y ahora falta, pues cuando se lo quiten, que yo lo vea, que mueva el brazo y que mi hijo esté por lo menos casi recuperado. Yo lo que quiero es que por lo menos tenga movilidad en el brazo y que esté bien. Teteta, dice que quiere, teteta. Oye, Rubén, pastelito de crema, pues bombón de caramelo. Y mi Antonio Banderas tiene una tosecilla, se ha levantado con una tosecilla, mi Roberto. El labial es de una guapa voz, que yo creo que esa cajita de belleza ya ni existe. De Revlon de hace mucho tiempo que me llegó y lo estoy terminando. Es el 50 Berry Smooth. En la historia del canal de Estrella es de los pocos labiales que vais a ver que Estrella ha terminado total. Porque al ser un labial así cremoso y tipo glossy, es muy bonito el color, es muy natural tipo labio. Se acaba antes, va bajando antes. No es tipo un labial mate que cuesta más de que baje. Vamos a acabar enseguida, Rubén. Pues si no me dejas acabar, no me dejas acabar. Bueno, os cuento, el primer neceser que Estrella os va a contar, ya digo que es una información preciosa que Estrella os trae, si os gustan los neceseres, y que me ha costado lo mío de hablaros de ello y conseguirlo, y que espero que lo tengáis en cuenta, lo valeréis para cuando llegue y lo esperéis con mucha ansia viva. Eso. El precio supongo que será como ahora siempre. Los grandes son a 9,50, creo que era, no lo recuerdo bien. Son medianos y pequeños, básicamente los neceseres, ¿vale? Va a llegar uno muy del estilo de este, que este era una preciosidad en su día cuando salió, que llevaba aquí un lacito, pero a mí se me ha desatado. De María Antoniette, este de aquí era una preciosidad, tipo un caje. Yo lo tengo con sombras en crema, jumbos y todo eso, mirad, ¿veis? Que es que esto lo uso muy poco. La verdad que no compro casi nunca sombras en crema, pero aún así tengo. Y sombras de este formato gloss, yo no sé ni en qué estado estará todo esto, pero bueno. Y el neceser, lo que pasa es que es más alargadito y hace así como un tipo cocodrilo, así brillante, piel de sirenita, no sé, chulísimo. Así un brillo así tornasol, en rosa y verde. Es más alargadito que este, ¿vale? Y pone unicornio. Pone aquí el nombre de unicornio, pero no sale ningún unicornio. Simplemente te pone aquí en negro, como esto. El rosita es este tipo de rosita y te pone aquí un rosita más claro con una banda y te pone aquí unicorn. Y ese va a ser el neceser para niñas, que yo voy a cogerme por lo menos dos para mis hijas, para la vuelta al cole, que ahora este año ya les han pedido mogollón de material, estuche de tres cremalleras. Pero ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a tener material en casa para que utilicen en casa y no estropeen tanto el material que lleven al cole. Y luego que a lo mejor en ese estuche, y si me coge todo ahí o en los otros, les tengo en casa su material y luego el estuche de tres cremalleras para el cole. Bueno, pues uno como este, más larguito, va a ser el primero que llegue mercadonísticamente. Y aquí te pone una banda en rosa metalizado, un rosa así más oscuro, metalizado, no, un rosa más oscuro. Y aquí te pone unicorn en negro. Vamos con el siguiente modelo. El primer modelo, me gusta mucho ese tipo de neceseres para meter brochas limpias de ojos, ¿vale?
¡Oh, que lo tiras todo, Estrella! Pues eso, me gusta, porque cuando las tienes limpitas, pues te gusta tenerlas así tumbaditas, a lo mejor guardaditas, para usarlas en un neceser de estos más finitos. Y ahí guardaditas están súper bien. Pues eso, va a ser así alargadito y va a ser con rayitas en blancas y negro. Y tiene la calavera, el símbolo de la serie esta de dibujo animado One Piece, que no sé si la conocéis, seguro que sí, que es esta serie de One Piece. Este chico que lleva un gorro así largo, que yo la de más jovencita la veía, pero ya ni me acuerdo bien. Pues eso, y es de... Los vivos de alrededor los tiene en rojo, el neceser. Yo en cuanto pueda ya os digo, y sepa fecha y tal, y si tengo alguna imagen os la pondré como siempre en el canal cuando se acerque la fecha de salida, ¿vale? Es de rayitas blancas y negras, más alargadito que este, el tamaño más o menos este, y tiene aquí la calavera de One Piece, y luego los vivos en rojo y rayitas blancas y negras. Chulísimo, chulísimo. Y además, si soy fan de las series a One Piece, pues seguro que os va a encantar. Entonces nada, esto sería todo. Ya os digo que es una info que os traigo fresquita, muy rica y valiosa, y espero que la valoréis. Y que la valoréis, seguro que la vais a valorar si sois unas locas necesarísticas, mercadonísticas como yo. Disculparme si está un poquito más espesa, no es por nada, es porque estoy, la verdad que hasta que no le quiten eso del brazo yo no voy a ser persona. Aunque luego tenga que estar un poquito más en casa, acabándose de recuperar y tal. Pero ahora de pensar que tiene que pasar por eso de la sacada de las agujas, yo me trastorno. Que a lo mejor es un tironcito y no le duele mucho, pero... Pues de pensar que le van a hacer daño al nene, pues yo me pongo mala, la verdad. Bueno, un poquito de fijador de maquillaje que no me había puesto. Y un poquito de mi perfume. Que el otro está en curso ya, por eso en la web de Infinity ya no tienen este. Solo lo podéis encontrar ya en... ¡Uy! Me ha tirado la caja de la aspiradora. Me voy a poner un poquito, os dejo el enlace de Amazon. De la web de Infinity, que sale un poquito más económico que en Amazon, está agotado. Porque no lo han repuesto, porque como están haciendo el otro, seguramente pasen directamente a tener el otro y luego repongan también este, por si queréis coger este. No sé, tengo que hablar con el chico. Bueno, tengo que hablar con el chico, con la marca de los perfumes, a ver cómo va la cosa de los perfumes y a ver qué pasa con este, que en Infinity no lo reponen, pero en Amazon sí lo tenéis, ¿vale? Os dejo las notas y el todo del perfume en la cajita de info, si os requiere. Decidme si vais a ser pecadoras de la pradera con los neceseres. Por lo menos os he informado de lo de Rubén, que para antes de su cumple, si Dios quiere, le quitan las cayolas. Deciros que os tengo que subir muchos productos que quiero enseñar, alguna otra cosilla que he comprado que no la he enseñado. Las tengo por aquí, pero hoy ya os digo que se da mal la cosa porque lo tengo aquí dentro y para enseñaros tantas cosas. A ver si mañana puedo grabar algo y lo hago un poquito más tranquila y lo tengo para el fin de semana el videito y lo veis. Un besito muy grande, nos vemos en el siguiente vídeo y... Bueno, me he decidido a grabar este trocito de vídeo, que no lo iba a hacer, pero es que ya llega un punto que hasta había apagado hasta las luces de atrás. Llega un punto que ya, de ser buena, una se llega a cansar, de pasar una vez, otra vez. Puedo entender que haya personas que por lo que sea no se puedan molestar en desplazarse o en ir a preguntar o lo que sea. Yo cuando salgo un avance de Mercadona a mí me cuesta un esfuerzo. Siempre me ha costado, ¿sabéis que he ido hasta embarazada de mis hijos con todo el calor, con los cuatro nenes, a investigar lo que tenga que investigar, a preguntar lo que tenga que preguntar porque es mi trabajo, ¿vale? Y cada quien en su canal que haga lo que quiera y si quiere dar una información, por lo menos moléstate en ir, preguntar, en intentar buscarte las castañas y preguntar. Veo muy heavy y muy de muy mal gusto que porque yo suba un vídeo haya gente, yo no voy a decir nada, ni que es de muy mal gusto. Deciros, para empezar, que esta información de los neceseres es confidencial y me ha costado muchísimo de enterarme y me pondría la mano en el fuego que solo lo sé yo, ¿vale? Y he visto por ahí alguna que otro vídeo de alguna persona que se ha dedicado a yo subiros el vídeo y a subiros el mismo vídeo al poquito, ¿vale? Cuando lo de los neceseres, deciros que prácticamente solo lo sé yo porque la persona que a mí me ha informado de esto de los neceseres sabe que a mí me encantan los neceseres de Mercadona y que yo siempre los compro y de hecho me informa de esto porque sabe que me encantan y me gusta muchísimo informaros a vosotras y veo de muy mal gusto coger mi información. He visto personas que me han llegado a coger fotos y encima de mi logo ponen otra foto encima de su logo para hacer pasar por... Es que ya me he cansado. Llega un punto que lo dejo pasar una vez, lo dejo pasar otra vez, pero que te pisen tu trabajo así,
Tú quieres poner tu foto, consíguela tú. Tú quieres poner tu información, consíguela por ti misma o espérate a ver si la consigues por ti mismo o por ti misma. No, no, está muy feo tanto coger fotos y poner el logo encima. Yo tengo que estar quitándome la vida y vengo a poner logos y poner cosas cuando... Yo siempre me he esperado, si os quiero hacer un vídeo del avance, os quiero hacer un vídeo informándoos de lo necesario, a tener la información por mí misma. Mejor que irme a coger información de cualquier otra compañera. Puedo coger, si queréis coger información de mi vídeo, la podéis coger, ¿vale? La podéis coger perfectamente, pero por lo menos pido respeto de cogerme imágenes. De cogerme esta información de los neceseres, cuando es una información que ya os digo yo que es privilegiada, por decirlo así, confidencial, porque saben que yo compro siempre los neceseres, que me encantan los neceseres, que siempre os los enseño, intento comprar todos los que puedo para enseñároslo, y lo veo de muy mal gusto que al poquito de subir yo un vídeo haya otras personas que aprovechen ese, por así decir, filón y lo suban al poquito. Que me da igual, queréis coger la información de mi vídeo, me parece muy bien, pero por lo menos respetarme las fotos, respetarme las... Es que yo no sé, no me quiero enfadar, ¿vale? Yo solo digo eso, por favor. Pido respeto, es un trabajo que a mí me cuesta un esfuerzo, pero que vamos, que pido un poquito de respeto. Si queréis cogerme la información que sea del vídeo, vale, pero es que esto de los neceseres me ha fastidiado, porque sabéis que a mí me encantan. En fin, queda igual, que no me quiero hacer mala leche ni mala eso, pero para que lo sepáis, que si veis después de este vídeo de mis neceseres más vídeos, lo voy a decir claramente porque ya me he cansado de dejar pasar una y otra, con todo el respeto, que va a estar sacado de aquí, para que lo sepáis, que está sacado de aquí. Luego ya cada una es libre de hacer lo que quiera y de informar lo que quiera, pero simplemente para que lo sepáis, que a las personas que nos cuesta un esfuerzo de hacer este vídeo o este tipo de vídeos, que sepáis que hay otras personas que se dedican a no informarse por sí mismos y lo sacan otras personas, ¿vale? Pero por lo menos lo que digo, respetar fotos, respetarme una cosa como esta, por lo menos esperaros a conseguir la información por otros medios, yo qué sé, no sé, es que la verdad que... A mí lo que me remató es cuando vi fotos mías cortadas, cortando mi logo y poniendo las fotos, o fotos mías donde se veía claramente que estaba mi logo y mi logo en otra esquina y habían puesto el logo de esa persona, esas personas en concreto habían puesto el logo encima de mis dos logos en esas fotos, cosas así. Yo si no tengo la foto, porque no me he podido enterar o lo que sea, intento poner una imagen ejemplo, intento buscar yo a ver si encuentro la foto o a ver si consigo la información por mí misma, y si no la consigo, pues mirad, pues no subo el vídeo y ya está, pero yo por lo menos tengo mi conciencia tranquila, y ya con los años y con el tiempo que llevo en YouTube aprendes a ser, a valorar tu trabajo y a valorar el trabajo de los demás, por favor. Que para hacer vídeos en YouTube y crecer no hace falta ir pisando a los compañeros ni a nadie, ¿vale? Por eso yo nunca ni nombro a nadie, ni intento meterme con nadie, pero ya llega un punto que cuando ya me intentan pisar mi trabajo en un vídeo, en otro vídeo, me cogen imágenes, me cogen informaciones, pues me caliento. Y más teniendo lo que tengo en casa, ¿vale? En fin, un besote, ahora sí que sí me despido y... ¡Chao!